Podemos comenzar. Muy bien, empezaremos. ¿Están viendo la diapositiva? ¿La ven bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien, entonces vamos a empezar. El tema de hoy es hablar sobre las distocias de contracción. Bueno, el tema es importante porque, como ya hemos visto cuando hemos hablado de la vigilancia fetal intraparto, durante el trabajo de parto, el feto realmente vive porque debe llegarle la cantidad suficiente de oxígeno. O sea, es totalmente dependiente de oxígeno. Hemos visto que durante la contracción uterina hay una restricción del pasaje de oxígeno al espacio intervelloso, y un feto que está preparado soporta bien esto y no le va a causar ningún problema. Pero un feto que está ya con una hipoxia fetal crónica o una desnutrición crónica, probablemente las contracciones uterinas le produzcan mayor daño. Pero si las contracciones uterinas se alteran, especialmente por hiperdinamia, por aumento del tono, etcétera, la restricción de oxígeno va a ser mucho mayor y por lo tanto el feto, por más que esté sano, va a entrar en hipoxia. Esa es la importancia de conocer las distocias de contracción. Bien, ¿qué es distocia? Ya ustedes han visto seguro distocia de presentación, el término distocia. Distocia viene a ser un trabajo de parto difícil, ¿no? Y se caracteriza por un progreso anormalmente lento del trabajo de parto en caso de las distocias de contracción, ¿no? El trabajo de parto no progresa como habitualmente lo hace, ¿no? En este caso, las contracciones uterinas son insuficientes y pueden ser incoordinadas de manera inadecuada para dilatar el cuello uterino de forma eficaz. O sea, contracciones uterinas insuficientemente fuertes o no coordinadas para poder dilatar el cuello uterino, ¿no? Eso se llama una disfunción uterina. También puede haber, sumado a la disfunción uterina, o sea, la alteración de las contracciones uterinas, puede haber una falta en el esfuerzo voluntario materno, o sea, en el periodo expulsivo, aparte de las contracciones uterinas, aparece otro factor también importante, como es la fuerza de la pared abdominal materna, que la consigue mediante los pujos, ¿no? La mujer comienza a pujar y eso es importante para facilitar la expulsión del feto. Entonces, tenemos distocia cuando hay contracciones uterinas que son irregulares, que no son fuertes o que son incoordinadas. Tenemos distocia cuando hay anomalías de presentación, ¿no? Cuando hay presentaciones anormales, ya sea, por ejemplo, una presentación cefálica en modalidad frente, modalidad cara, modalidad Brehma, etcétera, etcétera, ¿no? O posiciones anormales del feto o posición o anatomía fetal anormal, ¿no? Y si tenemos un feto hidrópico, ¿no? Por más que esté pesando normalmente, va a ser difícil el parto. Todo eso va a configurar distocia. Entonces, anomalías de presentación, de posición o anatomía fetal. Y el tercer factor sería el canal de parto, o sea, la pelvis ósea, que sea inadecuada, que sea estrecha o que tenga anomalías, ¿no? Igual las partes blandas o el piso pélvico, especialmente en mujeres, ya que son gestantes tardías, ¿no? Por encima de los 40 años. Entonces, todos esos tres aspectos configuran distocia. Entonces, las contracciones, el feto y la pelvis. En los tres rubros puede haber distocias. ¿Cuáles son los hallazgos clínicos comunes en el trabajo de parto ineficaz, en un trabajo de parto que no está avanzando normalmente? En primer lugar, puede haber una dilatación cervical o descenso fetal inadecuado. O sea, la dilatación puede detenerse o la cabeza también puede detenerse y no bajar. Esto ocasiona fundamentalmente un trabajo de parto prolongado, cuando el proceso de
de contracción, de descenso es lento y con las contracciones inadecuadas, puede condicionar un trabajo de parto detenido cuando las contracciones se anulan, ¿no? O la dilatación cervical se detiene. Y puede haber esfuerzos de expulsión inadecuados, o sea, cuando la madre está agotada y ya no puede pujar en el periodo expulsivo. Eso se llama un empuje ineficaz. Puede haber también una desproporción fetopélvica, ¿no? Cuando tenemos un feto muy grande, un macrosómico fetal, y repetimos, cuando la anatomía del feto está distorsionada por alguna malformación, etc., cuando hay una presentación anormal o la posición del feto también es anormal, y cuando el feto es demasiado grande en comparación con la pelvis, ¿no? Y también puede condicionar una distocia, una rotura prematura de membranas cuando aún no se ha iniciado el trabajo de parto. Eso también puede ocasionar una distosis. Muy bien. ¿Cuál es el mecanismo de la distosis? Primero tenemos que conocer cuáles son los factores que hacen que el trabajo de parto progrese adecuadamente. En primer lugar, tenemos las contracciones uterinas que vienen a ser el motor que van a impulsar al feto por el canal de parto. El segundo factor es la resistencia cervical, o sea, cuánto de dilatación tiene el cuello. Mientras esté cerrado va a haber mucha resistencia. Conforme se va dilatando, esa resistencia va disminuyendo. Y en tercer lugar, la presión hacia abajo de la presentación fetal. O sea, el mecanismo por el cual se dilata el cuello uterino es por estos factores, por las contracciones uterinas, por la presentación que hace que en cada contracción el feto sea impulsado hacia abajo y eso hace que se dilate el cuello, o también la presión hidrostática del líquido amniótico, ¿no? Que puede estar en la parte baja. Cuando viene la contracción hay una presión que va a ocasionar una dilatación del cuello uterino. Ya cuando se completa ya la dilatación, o sea, cuando el cuello ya ha dilatado completamente, ahí entra en juego la relación mecánica entre el tamaño y la posición de la cabeza fetal y la capacidad pélvica, lo cual se define como una proporción fetopélvica. O sea, cuando ya completamos la dilatación, ahí se presenta el problema mecánico, ¿no? Cuando hay una desproporción fetopélvica. Para que ahí el parto, tiene que haber una proporción entre el feto y la pelvis, ¿no? Y el otro factor sería la disfunción del músculo uterino, que puede deberse a una sobredistensión cuando, por ejemplo, hay un polidramnio, es un embarazo múltiple, etcétera, o un parto obstruido, o por ambas cosas también, ¿no? O sea, un parto que se obstruye. Cuando decimos un parto obstruido, significa que la cabeza se ha atracado, se ha detenido en un segmento de la pelvis, ¿no? Ya no avanza. Eso es un parto obstruido. O el trabajo de parto también es ineficaz, ¿no? Por una disfunción uterina, ¿no? O sea, porque las contracciones uterinas se han alterado. Cuando esto ocurre, tenemos que pensar que por alguna razón ha pasado esto, y lo más frecuente es que haya una desproporción fetopélvica, ¿no? Dos anomalías: las contracciones, la alteración de las contracciones uterinas y las alteraciones fetopélvicas casi siempre están relacionadas entre sí, siempre van de la mano. O sea, cuando ustedes tengan un trabajo de parto que se ha detenido, que las contracciones uterinas han aumentado en intensidad, en frecuencia y en duración, o cuando se han alejado después de una lucha contra el obstáculo, tienen que necesariamente pensar que hay una desproporción fetopélvica. Las anomalías de la contracción. Ahora veamos las anomalías de la contracción. Entonces hemos dicho que las fuerzas de contracción van a ocasionar dilatación, propulsión y expulsión del feto, ¿no es cierto? Esas son las funciones de las contracciones uterinas. Cuando estamos en una fase latente, es difícil hacer el diagnóstico de una disfunción o de una alteración en las contracciones uterinas.
¿Por qué? Porque no ha habido pues contracciones, ¿no? No ha habido trabajo de parto todavía. Tal vez en retrospectiva se pueda analizar. Pero ¿qué avances nos obligan al tratamiento de la disfunción uterina? Cuando hablamos de disfunción uterina, estamos hablando de alteraciones de la contracción, como sinónimos, ¿ya? ¿Qué factores hacen que nosotros estudiemos y tratemos estas disfunciones uterinas? En primer lugar, la prolongación indebida del trabajo de parto, que va a ocasionar morbilidad y mortalidad materna perinatal. O sea, es un factor importante a tener en cuenta, ¿no? Cuando el trabajo de parto se prolonga innecesariamente, puede traer consigo discapacidad fetal, muerte fetal y también problemas en la madre. Y debemos conocer que cuando conducimos un parto, ya saben que hay diferencia entre inducir un parto y conducir un parto. Inducir un parto significa comenzar el trabajo de parto. O sea, cuando no hay contracciones, nosotros las provocamos artificialmente y provocamos el trabajo de parto. Conducir un trabajo de parto es cuando ya se inició el trabajo de parto y por alguna razón las contracciones uterinas se alteran y nosotros lo conducimos con oxitocina. Entonces, el otro factor importante es la infusión de oxitocina que nos va a corregir ciertas alteraciones de la contracción. No todas, por supuesto, ya vamos a ver. Y finalmente, debemos aprender que la cesárea no es la solución más adecuada cuando hay estos problemas. A veces es necesario aplicar un forceps o aplicar una ventosa cuando la oxitocina nos ha fallado, especialmente cuando ya estamos en la etapa del desprendimiento de la cabeza fetal. ¿Qué tipos de disfunción uterina conocemos? Sabemos ya por fisiología, ustedes han estudiado cuando han hablado en la fisiología materna, han visto que las contracciones uterinas del parto normal tienen una gradiente de actividad biometrial, la triple gradiente descendente, ¿no? Estas son las fuerzas, esto significa que las fuerzas son más intensas y duran más tiempo en el fondo, ¿eh? Algunos consideran por esta razón al fondo uterino el dominio del fondo y disminuyen conforme van avanzando hacia el cuello uterino. Eso lo conocíamos por fisiología. Sin embargo, estos autores, Calderchio, Barcia y sus colegas ya en 1950, fíjense, estamos hablando ya de más de medio siglo, ellos estudiaron, pusieron diferentes, ¿qué se llama? Pusieron artefactos dentro de la cavidad uterina y comenzaron a medir la intensidad de la contracción en los diferentes segmentos de la cavidad uterina. ¿Y qué encontraron? Que además de la gradiente de actividad que hemos mencionado anteriormente, al inicio de las contracciones difería en el fondo, la zona media y los segmentos uterinos inferiores. Es decir, la intensidad de las contracciones era diferente y en el tiempo también en cada uno de los segmentos que estudiaron. Luego, otro actor, Larks, también vio que el estímulo comienza en un cuerno y luego de varios milisegundos se transmite al otro cuerno, ¿no? En fin, esto nos ha hecho ver que el útero realmente tiene marcapasos. Estos marcapasos, cuando funcionan adecuadamente, van a ocasionar una triple gradiente descendente adecuada, ¿no? Pero todas estas ondas que se producen en los diferentes marcapasos se unen y es como que exprimen el útero hacia abajo, ¿no? Van a ocasionar la propulsión del feto hacia abajo. Cuando las contracciones uterinas son espontáneas y normales, ejercen presiones que se aproximan más o menos a 60 milímetros de mercurio en un trabajo de parto normal, ¿no? Eso es importante saber. Las contracciones uterinas esporádicas normales ejercen presiones que más o menos van en 60 milímetros de mercurio. Eso ya lo descubrió Hendricks en 1959. Pero el grupo de Montevideo ha sido
ha dado muchos aportes a la obstetricia moderna, ¿no? Ellos comprobaron que el límite inferior para que el cuello ya no dilate es menor a 15 milímetros de mercurio. Es decir, cuando las contracciones uterinas tienen una intensidad menor de 15 milímetros de mercurio, se paraliza el trabajo de parto. Entonces, de acuerdo a eso, a estas definiciones tenemos dos tipos de fisiológicos de disfunciones uterinas. Primero, la disfunción uterina hipotónica, que es la más común. Acá tenemos que no hay hipertonía basal y las contracciones uterinas tienen un patrón de gradiente normal. O sea, está funcionando normalmente la triple gradiente descendente. Con otras palabras, las contracciones son síncronas, ¿no? La presión en la contracción, pero la presión, o sea, la intensidad de la contracción no es suficiente. Por eso decimos que hay hipotonía. O sea, la gradiente está normal, pero la intensidad de la contracción es insuficiente para producir dilatación uterina. Esta es una disfunción uterina hipotónica. Y cuando te decimos que hay una... Esta disfunción uterina hipotónica, como vamos a ver posteriormente, puede ser también primaria o secundaria, ya la veremos. Una disfunción uterina hipertónica o disfunción uterina incoordinada, tal vez sea esta la más peligrosa, ¿no? Tenemos cuando hay una elevación del tono basal o una distorsión de la gradiente de la triple gradiente descendente, ¿no? Entonces tenemos contracciones uterinas de repente más fuertes en el segmento medio que la del fondo. Entonces la contracción ya no va a ser efectiva, por más que tenga la intensidad y el tono suficiente. Aquí hablamos entonces de una sincronía de las contracciones uterinas, ¿no? Que prácticamente todos los marcapasos que hemos mencionado funcionan en forma incoordinada. Bueno, en esta gráfica les estoy mostrando cómo es que se obtienen las unidades Montevideo. Como ustedes ven, tiene que haber un trazado de que dure 10 minutos. Medimos el número de contracciones uterinas, la intensidad de cada contracción, restamos el tono basal y sumamos la intensidad de cada contracción y nos da las unidades Montevideo. Es importante porque ustedes también cuando hablen de actividad uterina van a encontrar el término unidades Montevideo. Bien, acá tenemos los patrones de trabajo de parto anormal, los criterios de diagnóstico y métodos de tratamiento. Esto en relación a las contracciones uterinas. Por ejemplo, cuando hablamos de un patrón de trabajo de parto por trastornos de la prolongación, podemos tener una fase latente prolongada. La fase latente prolongada dijimos que es difícil de diagnosticar, pero cuando una nulípara tiene más de 20 horas de fase latente o una multípara más de 14 horas, ¿qué quiere decir esto? Que cuando empieza el trabajo de parto, cuando empiezan las contracciones, la dilatación también va a empezar y poco a poco van avanzando hasta llegar a 4 o 5 centímetros, que ahí termina la fase latente, ¿no es cierto? Y empieza la fase activa. Pero puede ser que las contracciones empezaron, ha llegado a 2 o 3 de dilatación y ahí se ha detenido. Eso es fase latente prolongada. Cuando dura más de 20 horas en una nulípara y más de 14 en una multípara, hablamos de esta fase latente prolongada. El tratamiento, ¿qué se debe hacer cuando las contracciones han desaparecido y están ocasionando una fase latente prolongada? Simplemente ponemos a la paciente en reposo, ¿no? La observamos, hacemos un tratamiento expectante. Un tratamiento excepcional sería y ayudar, o sea, conducir el parto con oxitocina a las dosis adecuadas. O si hay problemas urgentes, por ejemplo, una preeclampsia severa, una alteración del bienestar fetal agudo, en ese caso tendríamos que hacer la cesárea, ¿no? Optar por la vida más rápida para salvar la vida del bebé. Ahora veamos los trastornos de retraso, ¿no? Puede haber retraso de dilatación en la fase o descenso retrasado.
o sea, la cabeza no baja adecuadamente o la dilatación no marcha cuando ya el trabajo de parto está en fase activa. Y cuando decimos que la dilatación, que hay retraso en la dilatación en fase activa, cuando esta avanza en menos de 1.2 centímetros por hora en la nulípara y 1.5 centímetros por hora en la multípara. Y cuando decimos que hay descenso retrasado, cuando el descenso es menor a 1 centímetro por hora en la nulípara y menor a 2 centímetros por hora en la multípara. ¿Qué hacemos en estos casos cuando tenemos estos trastornos del retraso? ¿No? Cuando hay un retraso en la dilatación porque las contracciones uterinas son insuficientes, entonces, o cuando el descenso de la cabeza también no se realiza adecuadamente porque las contracciones uterinas son insuficientes. En este caso también puede ser expectante y apoyo. Primero tenemos que hacer un buen diagnóstico, o sea, tenemos que ver por qué es que las contracciones uterinas no son intensas. Si nosotros llegamos a la conclusión que esta detención, ya estando en fase activa, es porque hay una desproporción fetopélvica o cefalopélvica, tendremos que recurrir a la cesárea, ¿no? Si todo está bien, podríamos tal vez corregir esta disfunción uterina, tal vez haciendo una infusión con oxitocina. Pero para eso tenemos que hacer un buen diagnóstico. Y la tercera alteración sería los trastornos de la detención, o sea, cuando ya ha completado la dilatación y viene el periodo expulsivo, podemos tener una fase de desaceleración prolongada cuando este periodo expulsivo dura más de 3 horas en la nulípara y más de 1 hora en la multípara, o una detención secundaria de la dilatación, cuando la dilatación no se ha completado en más de 2 horas en la nulípara y en más de 2 horas también en la multípara, o una detención del descenso, o sea, la cabeza se ha detenido por más de 1 hora en la nulípara y igual más de 1 hora en la multípara, o también podemos tener una falta de descenso. Cuando hay una falta de descenso en la fase de desaceleración o en la segunda etapa. ¿Qué hacer en estos casos? Cuando ya hemos completado la dilatación prácticamente, ¿no? Ahí tenemos que evaluar si la proporción fetopélvica es adecuada, o sea, no hay desproporción cefalopélvica. Si es el caso, haremos cesárea. Si no hay desproporción cefalopélvica, la cabeza es compatible, la presentación es adecuada, todo está bien, podemos ayudarnos con oxitocina, ¿no? Echamos a descansar a la paciente, pero si la paciente está agotada y ya no hay el pujo, no nos ayuda el pujo, las contracciones se han ido, en este caso tenemos que hacer cesárea, especialmente si hacemos el diagnóstico de desproporción fetopélvica. Bien, aquí estamos viendo las distocias funcionales del útero, ¿no? Alteraciones de la contractilidad uterina. Vemos que estas pueden ser por disminución de la contractilidad, por aumento de la contractilidad y por perturbaciones de la contractilidad. Bien, por disminución de la contractilidad, como habíamos dicho, pueden ser primarias y secundarias, ¿no? Primarias y secundarias. Aumento de la contractilidad también ser primarias y secundarias, y por perturbación de la contractilidad también hay formas clínicas y también puede ser primaria y secundaria. Como ustedes ven, este cuadrito nos ayuda más o menos a evaluar, pero vamos a desarrollar cada una de estas mejor. Bien. Cuando tenemos una disminución de la contractilidad con triple gradiente descendente conservado. Acá hablamos de una hipodinamia. También pueden hablar ustedes de hipoinercia, inercia verdadera, hipotonía o hipoactividad. Cualquiera de esos términos podemos utilizar en este caso. Cuando hay una disminución de la contractilidad, pero con triple gradiente descendente conservado. Acá tenemos la disminución de la intensidad
y la duración de las contracciones. Esto habla, cuando hay una disminución de la intensidad y duración de las contracciones, hablamos de hiposistolia. Y estas a la vez pueden ser muy espaciadas, o sea, ya no 2, 3 cada 10 minutos, sino una contracción cada 15 minutos, etc. Entonces, ahí hablamos de bradisistolia. Y puede ser primaria y secundaria, como habíamos dicho en el cuadrito. Cuando hablamos de una disfunción de contractibilidad tipo hipodinamia primaria, o también llamada primitiva, la etiología generalmente es desconocida, ¿no? Generalmente desconocida, pero puede ser funcional. Estas alteraciones pueden ser psicógenas, ¿no? Ya cuando la mujer entra con mucho miedo al trabajo de parto porque desconoce qué le va a pasar, hay mujeres que son nerviosas por naturaleza, entonces la secreción de la adrenalina o la represión de la vejiga o del recto pueden hacer que las contracciones uterinas no se presenten. O puede ser mecánica, ¿no? Por falta de presión por la bolsa de las aguas que no se han formado, o sea, una paciente que no ha formado bolsa de las aguas, no hay presión, entonces no va a haber contracciones. Hemos visto que la formación de bolsa de las aguas estimula las contracciones uterinas, ¿no? Puede haber un desarrollo insuficiente del músculo uterino, que es un poco raro, ¿no? Una hipoplasia uterina es rara, pero puede haber. O puede haber procesos regresivos o degenerativos del miometrio, por ejemplo, una adenomiosis, una miomatosis uterina, etcétera, que van a alterar las contracciones uterinas, ¿no? Y finalmente por sobredistensión uterina. Esas son las causas que pueden ocasionar una hipodinamia primaria, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico se hace cuando la intensidad de las contracciones están menores a 20 milímetros de mercurio con una frecuencia normal de contracciones. O puede haber una intensidad normal y la frecuencia puede estar disminuida, o sea, menos de 2 contracciones en 10 minutos, o ambas pueden estar disminuidas, ¿no? Cualquiera de esos 3 casos pueden causar hipodinamia. Entonces tenemos una actividad uterina reducida, ¿no? Se prolonga la duración del parto y se detiene cuando la intensidad es de menor a 15 milímetros de mercurio. Cuando la intensidad de las contracciones ya está por debajo de 15 milímetros de mercurio, se detiene el trabajo de parto, ¿no? La frecuencia, en este caso, la frecuencia y el tono uterino pueden ser normales, de 8 a 12 milímetros de mercurio. Y la duración de la contracción es también muy baja, 15 a 20 segundos. Durante la contracción, clínicamente ustedes, cuando hay una hipodinamia de este tipo, van a ver que cuando venga la contracción, ustedes palpan el útero y van a ver que apenas endurece. Es un útero que se queda blandito, ¿no? Y en el tacto vaginal, cuando ustedes hacen el tacto, le dicen, esperan que haya una contracción y van a ver que cuando viene la contracción y se hace más fuerte, las bolsas protruyen y el cuello se estira, o sea, se pone rígido, ¿no? En este caso, cuando hay este tipo de hipodinamia, la contracción no va a producir este efecto, ¿no? Y en ausencia de otras distocias, si es que todo está bien, no hay otra distocia fetal, etcétera, el feto no se altera, porque como son contracciones ineficaces, prácticamente no producen alteración del pasaje de oxígeno al espacio intervelloso. Puede evolucionar a parto normal, pero prolongado, y esto puede ocasionar fatiga en la madre, ¿no? Y también cuando un trabajo de parto es ya prolongado, puede ocasionar, como ustedes saben, hemorragia postparto. ¿Cuál sería el tratamiento? Es etiológico, ¿no? Si el problema es que la vejiga está llena y por eso la paciente tiene mucho temor en que vengan las contracciones porque puede romperse su vejiga, hay que evacuar la vejiga. En este caso habría que evacuar también el recto. Hay que tratar el estrés. La única manera de que la paciente entre sin estrés al parto
es que haga psicoprofilaxis. Ustedes saben que como parte del control prenatal, a partir de las 26 semanas, todas las pacientes debieran hacer psicoprofilaxis del parto. Entonces, ahí se les enseña cómo van a comportarse en el parto, cómo tienen que colaborar, qué les va a producir el parto, etcétera. Porque el problema del dolor del parto es el miedo a lo desconocido. Bien, si todo está bien, si no hay problema fetal, nosotros podemos inducir o conducir el parto con oxitocina. 10 unidades en 1000 centímetros cúbicos de dextrosa al 5%, pasando a razón de 5 miliunidades de oxitocina, tendremos que pasar a 10 gotas por minuto, ¿no? Ese sería el manejo de esta disfunción de la contractilidad con triple gradiente descendente normal. Ahora, la hipodinamia secundaria. ¿Cuál es la etiología de la hipodinamia secundaria? Es el trabajo de parto prolongado, no siempre de causa obstructiva. O sea, generalmente un trabajo de parto prolongado que se ha obstruido el descenso de la cabeza, se ha detenido, el útero lucha por vencer el obstáculo, no lo consigue, se agota y entramos a una hipodinamia, ¿no? Entonces, cuando no hay esta causa obstructiva y al final de la dilatación, en el curso del periodo expulsivo, es grave, ¿no? Entonces, hablamos de un parto obstruido. Hablamos de un parto obstruido, ¿por qué? Porque el útero se ha agotado, el miometrio se ha agotado porque hay una obstrucción que ha obligado a que se relaje totalmente la musculatura por agotamiento. ¿Cuál es la sintomatología y el diagnóstico? Primero es similar a la hipodinamia primaria, ¿no es cierto? En este caso ha habido contracciones normales y por alguna razón, como hemos visto anteriormente, la contracción uterina ha desaparecido. Entonces hay una detención de la dilatación y descenso de la presentación. Vemos el partograma, la herramienta para ir evaluando esto es el partograma, ¿no? Vemos el partograma si está evolucionando normalmente el trabajo de parto, ¿no? Y si hacemos un tacto, si hay obstrucción, nosotros vamos a ver que en la cabeza hay un moldeamiento, ¿no? Hay un caput, o sea, hay una acumulación de tejido, de líquido seroso en el celular subcutáneo. Entonces, eso nos hace pensar que hay una obstrucción, que la cabeza está comprimiéndose demasiado contra el hueso de la pelvis materna, ¿no? ¿Qué más vamos a encontrar? Vamos a encontrar edema del cuello uterino. Esto es grave porque por eso decía, cuando la hipodinamia es secundaria, una obstrucción es grave, ¿no? Porque se edematiza el cuello y eso va a condicionar desgarros grandes, desgarros profundos con hemorragia masiva. También puede haber desgarro en la vagina y en la vulva, ¿no? Edema, perdón, en la vagina y en la vulva, ¿no? ¿Cómo sería la evolución y el pronóstico? Depende. Podemos ponerle en reposo a la mujer y después de un reposo más o menos adecuado, mientras no haya alteración del bienestar fetal, podemos recuperar nuevamente el trabajo de parto. Pero si es por obstáculo, mientras no se elimine ese obstáculo, no vamos a poder solucionar el problema. Si es que el caso, por ejemplo, es porque es un macrosómico y la cabeza se ha detenido en el segundo plano de Hodge, ya ahí no hay nada que hacer, tendremos que hacer cesárea, ¿no? Entonces, ¿en qué caso se puede suprimir el obstáculo? Cuando ahí es un feto que tiene ligera desproporción fetopélvica y con las contracciones uterinas puede vencer ese obstáculo. Cuando ya la mujer se ha agotado, ya no tiene pujo materno, estamos hablando ya del periodo expulsivo, entonces en ese caso existe un riesgo fetal grave, porque por más que hagamos maniobras no va a salir la cabeza fetal. Entonces tenemos que tener bien en cuenta este tipo de hipodinamia. Tenemos un agotamiento materno, una hipodinamia, ¿cómo vamos a producir el periodo expulsivo? El feto está atracado en la parte inferior y en periodo expulsivo y no sale. Eso le va a ocasionar una alteración del bienestar fetal grave que si
no la solucionamos oportunamente, puede traer secuelas graves para el bebé. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento? Si es secundaria un trabajo de parto prolongado, pues, y no hay obstrucción, entonces podemos poner a la mujer en reposo y de repente conducir ese trabajo de parto con oxitocina. Si es una hipodinamia consecutiva a una lucha por vencer un obstáculo y se ha agotado el útero, en ese caso, si el obstáculo no se ha vencido, no nos queda otra alternativa que la cesárea, ¿no? Entonces, esa sería la forma de afrontar esta patología. Ahora veamos las distocias por aumento de la contractilidad con triple gradiente descendente conservado. Acá veamos cuál es la fisiopatología. En este caso, hablamos de aumento de la contractilidad cuando la intensidad es mayor a 50 milímetros de mercurio. Cuando la frecuencia normal, cuando la frecuencia de las contracciones es normal o está aumentada a más de 5 en 10 minutos, aquí hablamos de taqui o polisistolia. Cuando hay hipertonía, o sea, cuando el tono uterino está por encima de 12 milímetros de mercurio, lo más importante en estos casos, cuando hay una proporción fetopélvica adecuada, no hay una obstrucción, la consecuencia es un parto precipitado, ¿no? Un parto precipitado es aquel que dura menos de 2 horas desde el inicio del trabajo, de la fase activa de trabajo de parto, ¿no? Entonces, y ya vamos a ver las consecuencias que tiene el trabajo de parto precipitado. Entonces, las hiperdinamias también pueden ser primarias y secundarias. Una hiperdinamia primaria aparece durante el trabajo de parto. Las contracciones uterinas son muy prolongadas, a veces sin relajación. El útero está duro, leñoso, y la madre va a referir un dolor intenso, ¿no? Estamos frente a una hiperdinamia primitiva, ¿no? Durante el trabajo de parto, sin que haya un obstáculo. La evolución, ya hemos visto el parto precipitado, que va a ocasionar desgarros en el canal de parto. ¿Qué más puede ocasionar una hiperdinamia primitiva? Puede ocasionarnos un desprendimiento prematuro de placenta normo inserta, una hemorragia del alumbramiento, un shock y anoxia fetal. Entonces, mucho cuidado con la hiperdinamia primitiva, con aquella que no tiene obstáculo, pero que hay mujeres que llegan al trabajo de parto, llegan con 3, 4 centímetros y en una hora ya se ha producido el periodo expulsivo. Mucho cuidado con esas pacientes, ¿no? Ahora veamos las hiperdinamias secundarias. También aparecen, obviamente, durante el trabajo de parto. Puede ser por varias causas, ¿no? Una, por inadecuado uso de oxitocina. Y esto es una iatrogenia, ¿no? Porque estamos manejando mal la oxitocina. O porque hay una obstrucción, hay alguna obstrucción por una distocia de presentación, por un feto macrosómico, etc. Las contracciones son exageradamente altas para vencer el obstáculo, ¿no? Comienza la contracción cada vez más intensa tratando de superar el obstáculo. ¿Y cuál es la evolución de este tipo de distocia? Puede ceder la potencia de las contracciones y pasar a una hipodinamia secundaria, ¿no es cierto? Ya lo hemos visto. Puede pasar a la contractura, o sea, la contracción persiste y persiste, ya no hay relajación, y estamos hablando de una contractura. También puede ceder o vencer el obstáculo. Bueno, si la cabeza moldea, se adecúa al trabajo de parto, hay moldeamiento, por ejemplo, un turricéfalo, entonces el trabajo de parto puede continuar porque ya venció el obstáculo. O si este obstáculo no cede, ni la potencia de contracción ni el obstáculo, entonces entramos a un síndrome de Van Frommel-Pinar. O sea, es un síndrome premonitor de rotura uterina. Cuando ustedes tengan el signo de Van, que es la palpación de los ligamentos redondos, cuando tengan el signo de Frommel, que es la palpación del segmento, del límite del segmento uterino inferior con el segmento uterino superior,
van a encontrar una depresión entre el ombligo y el pubis, una depresión marcada, es el signo de Frommel. O cuando la paciente comience a sangrar más de lo adecuado, signo de Pinar, entonces ustedes ya deben pensar que ese útero se va a romper en poco tiempo. Son signos premonitorios de rotura uterina, ¿no? Y finalmente viene la rotura uterina. Cuando se rompe el útero, desaparecen las contracciones, desaparece el dolor y aparentemente todo queda bien. Pero, ustedes ya saben, viene la hemorragia, viene el óvito fetal, etcétera, ¿no? Entonces, no porque ya desapareció el signo de Van Frommel Pinar, porque desapareció el dolor, podemos pensar que ya se corrigió la cosa, ¿no? Tenemos que estar pendientes, ¿no? Entonces, estas alteraciones también pueden ocasionar una hiperdinamia hipertónica, ¿no? Que es un grado mucho más avanzado de la hiperdonía secundaria, ¿no? Los intervalos entre cada contracción son, entre las contracciones son muy cortos, ¿no? El tono uterino se eleva por encima de los 12 milímetros, muy por encima de los 12 milímetros de mercurio, ¿no? Hay una disminución de la intensidad y el útero, ustedes lo van a palpar leñoso, duro, intenso. Y esto cuando tenemos, un ejemplo es cuando hay desprendimiento prematuro de placenta normo inserta, ¿no? ¿Por qué? Porque hay en la hemorragia una formación de un coágulo retroplacentario. Si bien es cierto, la sangre puede salir en poca cantidad, pero este está ocasionando contracciones uterinas. Pero como el feto todavía está dentro del útero y no va a poder salir porque no hay dilatación, entonces el útero comienza a luchar y va a ingresar a una hipertonía hipertónica. Finalmente, otra consecuencia es la contractura, ¿no? Cuando haya una hiperdinamia avanzada por un trabajo de parto prolongado o hay procesos degenerativos, como hemos visto en el músculo, por adenomiosis, miomatosis uterina, etc., el dolor desaparece y el útero se vuelve tetaniforme, ¿no? Se detiene el trabajo de parto y esta contractura no cede a útero inhibidores. Entonces también es un estado de hiperdinamia secundaria. ¿Cómo hacemos el diagnóstico y tratamiento? El tratamiento, el diagnóstico lo hacemos básicamente por el examen clínico y fundamentalmente por el partograma. El partograma es una herramienta fundamental que solo nos dice si el trabajo de parto, tanto las contracciones uterinas, el descenso de la cabeza, la frecuencia cardíaca fetal, etcétera, están normales. No nos hace el diagnóstico. El diagnóstico nosotros tenemos que buscarlo. Entonces el partograma sí nos dice que la cosa no va bien, pero tenemos que buscar la causa. Y en este caso el tratamiento será etiológico, ¿no? Si hay obstrucción y no se, ya no ha pasado el tiempo razonable, no se, ya el partograma ha cruzado la curva de alerta, tendremos que hacer cesárea antes que se compliquen más las cosas, ¿no? Si se ha vencido el obstáculo, ni hablar, seguimos con un tratamiento expectante. Bien, y ahora veamos alteraciones cualitativas, las perturbaciones de la contractibilidad. Aquí la triple gradiente descendente está alterada, ¿no? Puede haber inversiones, incoordinaciones, contracciones espasmódicas, etc. Entonces, todas estas alteraciones de la triple gradiente descendente. Aquí pueden haber ondas contráctiles generalizadas, ¿no? Por inversión de la gradiente de intensidad. O sea, de repente la contracción es más intensa en el tercio medio del útero que en el fondo. Puede haber inversión de la gradiente de propagación. De repente, en vez de propagarse del fondo hacia el segmento inferior, es al revés, ¿no? Eso es inversión de la triple gradiente descendente. O puede haber una inversión total, ¿no? Propagación, duración, intensidad. Eso, cuando se altera ya todo, estamos hablando de inversión de la triple gradiente descendente. En este caso, obviamente, ustedes ya pueden colegir que no va a haber dilatación, porque las contracciones son totalmente ineficaces. Ahora, puede haber ondas contráctiles localizadas, ¿no? Puede haber incoordinación uterina de primer grado cuando la sincronía
es entre dos marcadores, ¿no? Por ejemplo, el cuerno derecho no actúa en forma sincrónica con el izquierdo, el marcador del fondo uterino no actúa en forma sincrónica con el marcador del tercio medio del útero, etc. Hay una asincronía. Eso es una incoordinación uterina de primer grado. Incoordinación uterina de segundo grado es cuando estamos frente a una fibrilación uterina. Aparecen otros marcadores, ¿no? Otros marcadores, algo parecido a la fibrilación auricular. En este caso, la actividad uterina es también totalmente ineficaz, ¿no? Y las distocias por anillos de contracción. Puede haber espasmos del anillo de Band, ¿no? Puede haber una flacidez del segmento inferior e hipertonía del superior. O puede haber una distocia de Demelin, que es prácticamente un signo de Band, ¿no? ¿Cómo hacemos el tratamiento en este caso? Tenemos que primero hacer el diagnóstico. ¿Cuál es la causa, ¿no? Si no la conocemos, ahí, bueno, vamos a ver qué se puede hacer. En estos casos, a la madre la ponemos en decúbito lateral, hacemos que descanse y administramos tocolíticos. Como no hay trabajo de parto, a pesar de las contracciones, hemos visto que no hay dilatación, no hay nada, entonces hacemos que el útero se relaje, damos tocolíticos. Ya ustedes conocen, podemos dar nifedipino, podemos dar betamiméticos, etcétera. El hecho es que anulamos las contracciones, ponemos en reposo a la madre y esperamos un tiempo razonable para que se reinicie el trabajo de parto. Si este no se reinicia, podemos inducir el trabajo de parto. Bueno, jóvenes, creo que eso es todo. Esta es una fotografía en tiempo real de una ecografía 3D. Como ustedes ven, el feto intraútero está bostezando con ustedes por el cansancio. Bueno, muchas gracias. Si es que hay alguna pregunta, por favor, pueden hacerla. Bueno, si no hay preguntas, con la delegada de la promoción, muchas gracias. Espero que esta clase les haya sido de utilidad para interpretar las diferentes alteraciones de la contracción. Muy bien. Entonces, nos despedimos. Bien, Luisa Milagros. Nos despedimos. Hasta luego. Suerte, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos.